¿Cómo están, muchachos? ¡Qué gusto saludarlos! ¡Ay, cabrón! ¡Échate un gallo! Perdón, ya es como ahorita ya la da. No, el niño está haciendo pedazos, güey. No. El pelón, ¿dónde está el pelón? Chupas. El portero, güey. En medio. Pacho. Eso. ¡No! ¡No te subo! Dale ya. ¡Hala, qué haces! ¡No! ¡Buena, ¡Qué golazo! ¡Qué persona de peligro! ¡Ah, qué bonito! ¡Qué buena! ¡Vas, Poncho! ¡No! ¡No! ¡Qué definición! ¡Qué bonito juega este equipo! Damas y caballeros del chat, con ustedes, el único y inigualable, Cobo Dogo. Fíjate. Ahora sí, con ustedes, el niño Dios, Gitan Pridwen. Te mamaste. ¡Fuego cruzado! Eso, chido. A la verga, güey. Güey, traía los audífonos y ni me di cuenta de la nada, güey. Estoy en la cana del play. No vale, güey. Bien, mi amor, ¿y tú, bebé? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Es que estoy poniendo, ya tienes canción de intro, güey. Chinga. Checa el stream. ¡Ay, no más! ¡Eso, eso! ¡No! Atropéalo. Métalo a urgencias. ¿Qué le decía un niño? Ah, yo te ayudo. Yo paso tu tarjetita. Así que pasaba la tarjetita del niño. Pero lo que hacía, en lo que el niño estaba jugando, era que la tarjetita, como yo la pasaba, me la cambiaba, güey. Así que le daba la de 50 pesos y yo me iba con la del 300. Y mocos, cabrón, a jugar todos los pinches juegos que yo quiera. Eso se llama robar. Es algo ilegal. Sí, de hecho es ilegal. Bueno, pero pues en esos tiempos eres inocente. En esos tiempos no sabes, ¿verdad? Es algo. No te muevas. Ya me va a matar. Uno más, primero. ¡Ah! ¡Güey! Le di al suelo. Bueno, como estarías buen loot. Oh, se nos dio, ¿no? Sí. Puta madre. ¡Toma! ¡A la verga! ¡Ah, te exactamente, güey! ¡Ese fue una mamada! ¡Otro de carros! 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. ¡No! ¡Adiós! ¡Me morí! ¡Me mató el niño!
Se hecho un buen. Gracias, esclavo, por dar la vida. Venga, venga, amigos, confío en ustedes. ¡No! Casi me mamó. Aquí está, que es mío. Aquí está conmigo, exactamente, está paleándome. Yo juega, eres el mejor. Menor que 3. Querida Major Mini, muchas gracias por tus 7 meses de suscripción. Muchas gracias, pequeña. Un besote. Gracias por la suscripción. Gracias por el apoyo siempre. Oh. Ya nomás se queda eso. ¡Ah! ¡Buena, güey! ¡Buena, güey! ¡Buena! ¡Déjame bailar! Está enojado. Buena, güey. No es cierto, la otra vez vi un video que decía probando armas en Fortnite en la vida real. De Fortnite. Ay, qué mamada. Qué mamadas. No, ¿qué se escucha, güey? Se llama Gita. Mira, ahí tienes una coca. ¿Cómo trae cocas, güey? No nos quiere dar. Pinche coco, culo. ¿Quién quiere cocas? ¿Qué traigo? Aquí hay chaleco nivel 2, bocachas. No mando para valer nada. Pues nos pueden. ¿Cómo fue el forma? ¿Qué? Mira la KBU. Mira. Ah, cabrón, ¿qué traes, güey? Pero no sé qué es, güey. Está no bien grandota. Pene. Se llama pene. La tienes bien grande. Ya te ahora sí. ¿Tiene no, sí, hijita? Oh, bueno. Luego no digas que no te aprecio. Que no vales verga ahorita. ¡Hala! Y así fue como Gitan ha muerto. Ni lo vi el cabrón, güey, ¿dónde llegó? Creo que sigo yo, muchacho. ¡Hala, hala, hala! ¡Ah! ¡Que me campeó! ¿Sí? ¿Qué te imaginas a Gitan? No. Okay. A ver. ¿A Gitan te lo imaginas de un empresario? De, digamos, de banco, un empresario de dinero. O te lo imaginarías de un intendente de una escuela primaria. Pinche, ey, defiéndete, Gita, dile cosas. ¿Qué? ¡No! Como debe ser, ya no llego, qué mamá. Voy a caer en el bosque, güey. Lo que más me gusta es que me... ¡Verga, sí, gente! ¡Ah, la verga! ¡Chitan! ¡Ay, gente! ¡Cuac! ¡Cuac! ¿Saben que ya me voy, ¡No, Chitan! ¡Chitan, no! Ya me voy a limpiar mi escuela. ¿Dónde dice chef? Se me ha elegido chef. Ahí dicen que se dio uno. ¡Mira, Chitan! Ahí está, ya. Escoge otro bonito como ese es mío. ¡A la abuelita! ¡Ay, la abuelita! ¡A la abuelita! ¡Qué pedo! Uno más, allá arriba. ¡Venga! ¡Qué, falta plato! ¡Uuuh! ¡Aquí está el plato! ¡Ahí está el plato! ¡Ahí está el arroz! ¡Bueno, ya! ¡Lo logramos! ¡Qué pedo! Está lleno, güey. Ah, no soy DJ, muchachos. A ver. Ahí. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡Buena, perro! Ese gritito al último fue la clave, güey. Sí, güey. ¡Ay! Ay.
¿Ese fue el pedo? Sí, buena pinche loco, saliste sí. Mejor que... ¡Qué cómodo! Y... ¿Ah, cabrón? Pues nada, ¿todo bien? A ver. ¡Ah, pendeja! ¿Cómo desaparece quieta pena? ¡Güey! ¡Güey! ¡Pinche vieja! ¡Oh! ¿Tiene algo escrito? ¿Qué es? ¡Ándale! ¡Te voy a matar yo! ¡Te voy a matar yo! ¡Antes de que te maten las pinches enfermeras! Mira la mariposa. Ok, tengo que quitarle el vidrio a la mariposa. ¿Qué soy yo, güey? Lo sé. ¿Y tú? ¿Qué cacharás a nuestra hija? Si cuando llegas al trabajo, solamente llegas al trabajo y solamente te pones a ver por no. ¡Divertirme un poco! ¡Mamma mía! ¡Ay! Trabajo demasiado para meterte en la pija. ¿Qué? Sí, la... sí, tienes derecho. Y baneada por una semana. Estás cerca de tu hija, ¿eh? Y no solamente llenarla de excremento. ¡Aló! Voy a permitir que te vuelvas a expresar así de nuestra puta. Me vuelves a pegar, Pilar. 2000 cachetadas. Más tarde. Hola, buenas tardes. Por favor, ayúdame a encontrar una solución para que mi hija se coja. Se coja. Oye, acabamos de llegar a 19,000 seguidores en Twitch. Mis hermanos, muchas gracias por el apoyo. Ya se pasaron de chori. Déjame, les pongo felicidades. Franco Escamilla, La Mole, Cristian Mesa, Sergio Mejorado, Tavo Morales, Poncho de Anda. Párale de contar. Esa es la alineación de la mesa reñoña. Si a ti te gusta un chingo, Juanita, si a ti te gusta un chingo, Cosos, si a ti te gusta un chingo, que el que quieras, güey, Luke Jonathan, si a ti te gusta un chingo, Memo Hierbas, si a ti te mama Gaby Llanas o Ana Tamés o Valero o Fercha, algún día van a ir a la mesa. Van a ir, güey, te vas a divertir. Pero no cagues el palo de decir que metan a Fercha en lugar de no sé quién, que metan a no sé qué. Carnal, el programa es este. Los demás van de invitados. Bien chingón, nos la pasamos toda madre. Son 24 horas para apagar la luz. Se me va a gastar toda la luz. Voy a tener que apagar más luz. ¿Qué ha sido tu peor pelea con Franco? Fue una vez que íbamos al Unicornio Azul. Todavía no era nada famoso Franco. O sea, no, apenas estaba de comediante en el Unicornio. Y no me acuerdo qué veníamos platicando en su carro, güey. No me acuerdo ni por qué fue el pedo. El caso es que me bajo, estoy bajando la guitarra y nos la hicimos de pedo. Pero así de a putazos, ¿verdad? Pero pues obviamente los dos somos culos. Y somos muy amigos, entonces pues no, nunca iba a florecer esa pelea. Pero sí fue de que, pues chinga a tu madre, pues chingas a tu madre, pendejo, y vete a la verga y que no sé qué. Y nos la hicimos de pedo, pero así de a putazos, ¿verdad? Pero pues obviamente los dos somos culos y somos muy amigos, entonces pues no, nunca iba a florecer esa pelea. Pero sí fue de que, pues chinga a tu madre, pues chingas a tu madre, pendejo, y vete a la verga, y que no sé qué. Y le, pues chinga la tuya, pinche, y no, o sea, de pendejos no nos bajamos. Y luego ya nos fuimos a trabajar. Ya entramos al Unicornio, hizo Franco el show, yo en la chingada. Órale, vámonos. Y Franco y yo tenemos mucho eso, güey. Que yo no sé si sea muy raro o no. Pero nos podemos estar mentando la madre ahorita. Y por ejemplo, como esa vez se acabó el show. Y ya veníamos los dos en el carro así, todos caídos, y lo de que... Pues era un FIFA ahorita llegando, ¿qué? El que, sí, sobres, y no sé qué.
Y ya en el FIFA, pues ya veníamos de que te mamaste o no, tú te mamaste o pinche vato y la madre. Y ya. Y hace poquito habrá sido hace como unas. Fue una gira gringa, güey, porque estaba Richard Villa. Ah, pues fue en Canadá, güey. Fue Vancouver. Vancouver, Toronto y Portland. Pero no me acuerdo en cuál de las tres ciudades. Creo que fue en una de Canadá. Creo que fue en Vancouver o en Toronto. Llegamos del show. Y dice Brian, oye, pues vamos al bar, ¿no? A echar unos drinks. Ah, pues sí, yo la neta nunca le niego el drink a nadie. Y menos a Brian, ¿no? A mí me gusta mucho platicar con Brian. No, pues sí, dice Franco, güey, pues vente. Le decimos a Franco, vente, güey, pues vamos a echar una copita y ya nos subimos al cuarto y ya cotorreamos. No, pues sí, cierto. Pero vamos primero al cuarto porque quiero cambiarme de ropa, dice Franco. Ah, bueno, pues fuimos al cuarto de Franco, la madre. Y no me acuerdo que le estaba platicando a Richard. Algo de Sinaloa, güey. Ya ni me acuerdo, güey. No, sí me acuerdo, porque les he hecho mentiras. Algo de que la gente de Sinaloa. ¿Cómo está el pedo, güey? Ah, Franco dice que la gente de Sinaloa son norteños. Y yo le digo, ah, chinga, ¿a poco sí? Y dice, sí, güey. Y le digo, no, Franco. Digo, no, no me acuerdo. No me acuerdo cómo está el pedo. El caso es que le digo, no, güey, no es cierto, no es cierto. Y Franco, que, güey, sí. Y yo, no, pues no es cierto. Y luego le digo, Franco, no seas necio. Le digo, no siempre vas a ganar las pinches discusiones. Y luego me dice Franco, ya, Poncho, andas muy pinche mamador. Andas muy nefastito. Y yo, pues, ¿cuál pinche nefastito? Nomás estoy diciendo lo que es. Y ya, güey, que la madre. Y luego, pues, ¿qué, güey? No te estoy diciendo nada. Esto es cotorreo de compas, ¿no? Le digo, ahorita ya acabamos de jalar. Y luego, no, que la madre, que pinche. Lo demás, ¿sabes qué? Le digo yo a Franco. Le digo, es más, ¿sabes qué? Si quieres ya dale tú, güey, a la pinche copa. Yo mejor voy a mi cuarto y no quiero ir a pistear contigo, pinche vato. Le digo, dice, ah, pues chinga tu madre. Dice, pues vete, güey. Ya, total, me salgo todo pinche cagado a mi cuarto. Y luego dije, ah, chinga, el mero medio del pasillo. Dije, yo, ¿por qué chingados me voy a ir si estoy cagado con este güey? No estoy cagado con los demás. Y luego me regreso. Y luego le digo, no, ¿sabes qué? Sí voy a ir. Y luego dice Franco, pues si Poncho va, yo no voy. Y le digo, ah, pues vete a la verga. Y luego nos vamos. Y se quedan así que Richard y Brian en el elevador. Así que, ¿qué pedo? Porque le digo, ah, pues entonces váyanse a la verga, yo tampoco voy. Se va Franco a su cuarto, me voy yo a mi cuarto. Y se queda Richard y Brian así que, ¿what the fuck? ¿Qué pedo? Y luego me manda un mensaje a Brian de que, vato, ¿qué pedo? ¿A poco así se pelearon ustedes? Le digo, ah, no estés mamando. Le digo, sí, es pinche enojón y que no sé qué. Y luego, me dice Brian, güey, me voy a tener que regresar con Franco. Le digo, sí, regrésate con él, güey. Le digo, a él le hace más falta salir. Le digo, nunca sale. Y yo, pues, puedo pistear cualquier pinche día. Entonces, ya que se va Brian con Richard y al cuarto de Franco, nos vamos y se quedan así que Richard y Brian en el elevador. Así que, ¿qué pedo? Porque le digo, ah, pues entonces váyanse a la verga, yo tampoco voy. Se va Franco a su cuarto, me voy yo a mi cuarto y se queda Richard y Brian. Así que, ¿what the fuck? ¿Qué pedo? Y luego me manda un mensaje a Brian de que, vato, ¿qué pedo? ¿A poco así se pelearon ustedes? Le digo, ah, no estés mamando. Le digo, sí, es pinche enojón y que no sé qué. Y luego, me dice Brian, güey, me voy a tener que regresar con Franco. Le digo, sí, regrésate con él, güey. Le digo, a él le hace más falta salir. Le digo, nunca sale. Y yo, pues, puedo pistear cualquier pinche día. Entonces, ya que se va Brian con Richard y al cuarto de Franco. Y ya se quedan ahí la chingada. Dije, nada, pues ya me voy a dormir, chinguen a su madre. Y ya me levanto, al día siguiente nos arreglamos, nos vamos rumbo al aeropuerto. Y me levanté temprano con Richard, de que pues vamos por un desayuno. Sí, fuimos por el desayuno a un McDonald's, que estaba ahí de volada, pues era lo que había. Y ya se quedan ahí la chingada, dije, nada, pues ya me voy a dormir, chinguen a su madre. Y ya me levanto, al día siguiente nos arreglamos, nos vamos rumbo al aeropuerto. Y me levanté temprano con Richard, de que pues vamos por un desayuno. Sí, fuimos por el desayuno a un McDonald's, que estaba ahí de volada, pues era lo que había. Y regresamos, y le digo, ah, pues déjame le mando un mensaje a Franco a ver si va a querer desayuno. Y luego me dice Richard, ¿a poco le vas a mandar mensaje? Le digo, ¿por qué no? Pues, güey, se cagaron todos ayer. Le digo, no hay pedo, güey. Y ya le mando un mensaje. Le digo, güey, ¿qué vas a querer desayuno? Ahí estoy, esto. Dice, ah, pues esto. Ah, bueno, va. Ya regresamos, es su pinche, en el lobby, estaba esperando con su desayuno, ya baja el Franco. Lo que onda, güey, qué pedo, saludamos, todo chido. Lo da el juguillo, ah, sobres. Oye, güey, me dice Franco, ¿viste? ¿Estás viendo el partido de Colombia contra no sé quién? Y yo, sí, a huevo, nos sentamos a platicar. Y dice Richard, güey, qué pedo con ustedes, ¿están idiotas o qué? Le digo, ¿por qué? Dice, pues, güey, ayer se estaban acá agarrando vergazos. Dice, y ahorita están acá como que bien compa. Le digo, güey, pues es que así es, güey, o sea, este güey es amigo mío hace 18 años.
Y yo la neta en la noche dije, pues no vale la pena, como que, ¿por qué me voy a enojar por una mamada? Y yo creo que Franco en su cama también en la noche habría dicho, pues ¿por qué me voy a enojar por una pendejada? Y así nos ha pasado siempre, o sea, son peleas de que a los pinches dos minutos ya estamos igual, pero sí nos mentamos la madre de chingas a tu madre, vete a la verga, pendejo, y la madre. Pero pues son cosillas que ya para las dos horas ya estamos otra vez chido. Prendo un recuerdo para evaporar tu amor. Y más inflama el corazón. ¡Culera! ¡Chingas a tu madre! Ahí está. ¡Cumplida! ¡Cumplida!